vienen a contar? Si te vienen a contar cositas malas. Buenas, mi gentes, bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe de inglés a español y español a inglés. Welcome to the Erika Shady channel, the bilingual channel, English and Spanish and English. Well, and what I want to do now, no, I'm going to react to another song that somebody wanted me to react to. Manuel Tovar. Esta vez no fue el Peña Nieto, Enrique Peña Nieto. Porque Enrique Peña Nieto fue el que me pidió la de Pollo y Conejo. Y esta es la primera vez que coincide que yo reacciono a un artista una detrás de otra, el mismo artista. Y la razón que sí lo voy a hacer porque son diferentes personas que me lo pidieron. Otras veces cuando yo brinco una es porque la misma persona que me pide dos o tres canciones de un mismo artista. Entonces yo reacciono a otras que otra gente me han pedido, mientras también le estaba reaccionando a esas extras. Pero ya no hago más esto. Esta persona es la 108. Ya estamos en la 108. Ya se está bajando de canciones viejas. Ahora, canciones del ayer, es así. Esa sí reacciono, porque esa es un público diferente, gente de mi edad. Estos artistas que son nuevos, canciones nuevas que hayan sacado, porque la gente que me trae esto son la gente joven que lo está escuchando. Y mucha gente no le gusta escuchar todo el tiempo las cosas del pasado, aunque sea del mismo artista que prefiere, mucha gente joven, por lo menos la gente joven. Cuatro veinte de la madrugada, la hora adecuada. Yo no me ando con mamadas y los bajo de volada. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen... Oh, entonces la flipió. Yo sabía y lo iba a decir cuando cuando yo vi el título, me decía, esta es la canción. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. And he's flipping it around saying, you know, that song says, if they come and tell you bad things about me, send everybody to hell and tell them that it wasn't me. I'm not that person. And he's like, no, it was me. Tell them that it was me. Yeah, that's me. That was me. Took you, that was me. Stop, that was me. No contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Por ese momento, demuestre que es violento, que sí le vale verga y que trae un armamento. Que su gente lo respalda para las drogas y las armas y que aparte trae un buen adiestramiento. Que se habla con el ejército, no es cierto. Que se habla con los azules, no es cierto. Que se entiende con la maña, que muerde como piraña, y si piensa que me apaña, eso no es cierto. Ahí está, chilenos. Si hay algún chileno que ve esta reacción, apaña no quiere decir ayudar. Para el resto de los países latinoamericanos, entre los mexicanos y los caribeños. Ni siquiera voy a hablar de los centroamericanos porque no sé. Y también tú tienes razón, a lo mejor todos los sureños le dicen, todos los sureños, los del sur, le dicen apañar, ayudar. Pero aquí el que te apaña es el que te opaca, el que te tapa. Apañar es to opaque you, es to outdo you, es to cast a shadow on you with my shine, with the sunshine coming. And he's like, tell them no. And if they say that I'm talking to the blues, tell them that's not me. When it comes to snitching, that's not me. Yo no soy un sapo, dice. El momento es ahora, no la hora de la hora, porque luego no le atora. Se lo digo de cora, como tú mirado varios que se pintan de sicarios y resultan lo contrario. Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros. No tienen expediente y el chequeo son puro pedo. Para hacerlo verdadero, nomás ocupa huevos. Quizá nacer de nuevo, pero no ser embustero. Exacto. Ahora, y chequenlo bien, porque yo soy de barrio también.
Y yo sé lo que él está diciendo cuando él dice, estos dicen que son de barrio y chequé su expediente. No quiere decir que esta gente no hayan criados en el barrio o nacido en el barrio como yo, pero eso no quiere decir que somos de la calle, eso no quiere decir que somos de barrio. Pero hay gente, tú me entiendes, todo rapero que se la quieren dar de que eran gangsters y de que hacían esto y no lo hacían. Sí vienen del barrio, pero no lo hacían. Ahora, si él está diciendo que esta gente claman que no son ni siquiera de un barrio, entonces ahí ya está acabado. That's bad now. If he's talking about people claiming to be from a hood, that's like if I claim I'm from Compton. Dude, I driven through Compton, but I'm not from Compton. I driven through it, but that's like me saying I'm from Compton. But why would I say that? I'm from Washington Heights, all the way on the other side of the East Coast. It's the same. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. No se pinte de pelón si viene del reggaetón. Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón. Panochón, a ver, diga que es de Aneta. Exacto, yo también traigo tatuaje y eso no me hace cabrona ni gangster. Eso solamente me hace que me gusta. I like that. Y también tengo este. Niñez, adultez y después viene la muerte a llevarnos. Que la calle lo respeta y que su lírica es honesta, que no es otra muñeca como Daddy Yankee, que llegó de jefe y al final tiró la Barbie. Diga que es un gángster, diga que es malandro, perra como quiera, nadie lo baja de liandro. Actitud de chango, de todo se columpia. Le están tirando a Daddy Yankee, le tiraron a Daddy Yankee, pero Daddy Yankee es de barrio. He is from the hood. Sí, pero Daddy Yankee es de barrio, he's from the hood. Y dice, le salió de jefe y salió princesa. Why? That I don't agree, no estoy de acuerdo con eso. Y no, no me vean con casaca, de que te guste el Daddy Yankee. Me vale que sea Daddy Yankee, que sea otra cosa, pero una persona puede ser del barrio, decir que es del barrio y no actuar como un thug, no actuar así. Porque Daddy Yankee sí dijo que es del barrio, no que lo dijo, que lo era. Y cuando comenzó en su cosa, él comenzó con rapeo también, pero se dio cuenta que había más dinero en el reggaetón y no hay nada malo con eso. Aparte de que antes que él se hiciera famoso, ya él estaba en la religión. Son que la religión no le prohíbe a él hablar de mujeres y de mamacita y de ponlo ahí, que es algo hipócrita, porque sí le debería prohibir o sí le prohíbe, pero él lo hace como quiera. Pero no habla de que vendo droga y que la vendo para acá y que la vendo para allá y que yo mato a tres y mato a cuatro y lo pongo en, nunca y que lo pongo en el cosa, en el ataúd. None of that. Y si él se ve bonito y le gusta vestirse bien y cuidarse, nothing wrong with that, dude, nothing wrong with that. So, nada de princesa. Nada de princesa. Y panochón, para lo que no sé, para lo que no saben, la panocha, que lo puedo decir porque no es una mala palabra por nosotros, es la parte de la mujer. So, cuando le está diciendo panochón, he's calling that man a vagina. Le está llamando una vagina a ese hombre. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. No se pinte de pelón si viene del reggaetón. Justin Bieber trae tatuajes y eso no lo hace cabrón. Panochón, a ver, diga que es de Aneta, que la calle lo respeta y que su lírica es honesta. Que no es otra muñeca como Daddy Yankee, que llegó de jefe y al final tiró la Barbie. Diga que es un gángster, diga que es malandro. Perra como quiera, nadie lo baja de liandro. Actitud de chango, de todo se columpia. A todos nos menciona y a todos nos la chupa. Bambazo en la nuca, al estilo de los guachos. Por acá en el norte se le llama chiricuazo. Dedicaré muchachos sin hacerte promoción. Lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show. Pregúntale al Snoop con quién se fumó la mota. Cállate la boca y toma lo que te toca. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a... He's claiming that he smoked weed with Snoop Dogg. He's like, because I know Snoop has been in Mexico. He was last, this is 5 years ago. So what, did he came to California or did Snoop go to Mexico just to visit? Because I know he did, but he did kind of like a promotion because he had cameras on him and everything saying how much he loves Mexico.
porque es que todos, la mayoría, amamos a México. ¿Cuánta gente? Yo no sabía que, yo pensaba que yo era la única dominicana, pero he oído bastante dominicano y puertorriqueño a diciendo lo mismo de México. Y Snoop Dogg, we know Snoop Dogg loves Mexico, but he loves Mexican American. I mean, kind of like me. That's how we got through Mexico. No, kind of like me, my butt. What am I saying? I love Mexico before I love Mexican Americans because I used to listen to movies and listen to the music and watch the movie when I was a kid. So no. Why would I even say that? I didn't even know Mexican Americans until I moved to California. Yo estaba diciendo que yo, que Snoop Dogg, pues yo imagino que eso sí le pasó a él. Se enamoró de México a través de los mexicoamericanos con que él se crió. Yo no me crié con mexicoamericanos porque yo vengo del este, de Nueva York, y en esos tiempos, en los años 60, 70, 80, casi no había mexicanos allá. Y la cultura era más del oeste. Pero sí, cuando chiquita, en los años 70, ¿me entiendes? Yo iba al matiné, yo vi a la India María, Cantinflas, a Tintán, ¿me entiendes? Yo escuchaba, veía las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, también lo escuchaba, a los Panchos a través de mis padres. Y después ya yo, como adolescente, pues en Manuel, José José, Luis Miguel, ¿quién más? Thalía, Paulina Rubio. There are a lot of reasons why to love Mexico. Frida Kahlo, too, and Pedro Páramo. Pedro Páramo. Ay, los tacos. Que se me olvida, los tacos, los burritos, la birria. A mí me encanta la birria seca. Las cabritas. ¿Cómo es que se me olvidó el nombre? ¿Cómo es que le llaman a la que cocinan debajo de la tierra? They have one that they cook underneath the earth with plantain leaves, con hojas de plátano. Barbacoa creo que se llama. Creo que se llama barbacoa. Yes, the barbacoa. I like that too. But I like more birria than I like barbacoa. I prefer birria than barbacoa. Jefe y al final tiró la Barbie. Diga que es un gángster, diga que es malandro. Perra como quiera, nadie lo baja de liandro. Actitud de chango, de todos se columpia. A todos nos menciona y a todos nos la chupa. Bambazo en la nuca, al estilo de los guachos. Por acá en el norte se le llama chiricuazo. Te educaré, muchacho, sin hacerte promoción. Lo que hizo en caricatura yo lo hice después del show. Pregúntale al Snoop con quién se fumó la mota. Cállate la boca, toma lo que te toca. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Tira tu liriquilla tú solito contra mí. O si quieres todo el team, yo llegué a ponerle fin. Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar. Es solo cuestión de rap, como Biggie con Tupac. Risas lo que dan, copian como cantan. Las letras se roban, como llegan se van. Ya se enteró papá, quien le tiró a los fans. Llora por mamoncito de retache, va para atrás. Le quiso acomodar, pero ya no le salió. El babo ya te oyó y hasta te escribió canción. Chamaquito cachetones, hipócrita y culón. Esto va directo a alguien. ¿A quién es que le está tirando? Déjenme saber, porque no me sé a quién. He's dissing someone directly. Somebody that wrote a song or said something about him. And then he said, after I diss you, your daddy came over. ¿A quién fue? ¿Anuel? El único que yo puedo pensar que tiene el daddy, porque el papá de él trabaja en Sony. ¿A quién fue que le tiró? Y me gusta eso que dice, aquí nadie va a sangrar. Esto es solamente en el rap, como Biggie Tupac. Pero Biggie y Tupac que terminaron asesinados. O por su propia gente, o sea, la gente de Biggie a Tupac, o la de Tupac a Biggie, o por su propia gente, la gente de Tupac a Tupac. Y Biggie no creo que fuera la gente de él. Eso tuvo que haber sido West Coast, California. Eso fue en California, alguien lo mató. Alguien del bando de Tupac. Te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Tira tu liriquilla tú solito contra mí. O si quieres todo el team, yo llegué a ponerle fin. Aquí nadie va a morir, aquí nadie va a sangrar. Es solo cuestión de rap, como Biggie con Tupac. Risas lo que dan, copian como cantan. Las letras se roban, como llegan se van. Ya se enteró papá, quien le tiró a los fans. Llora por mamoncito de retache, va para atrás. Le quiso acomodar, pero ya no le salió.
El babo ya te oyó y hasta te escribió canción. Chamaquito, cachetones, hipócrita y culón. Sé que me miró mamón, pero el güey se lo buscó. Oh, sí. Ven acá, eso me suena. Pero ¿cuándo salió esta? Nosotros salió 5 años. So he's saying that somebody did this guy and destroyed him. Me suena como si fuera, ¿cómo se llama? El Residente contra Balvin. Pero esto fue mucho antes, Residente contra Balvin. Pero él está diciendo, hey, se lo merecía. He's saying like somebody dissed him and destroyed the other guy. He said, but I don't care because he deserved it. He looked for it, but I don't know who is he talking about. Pero papá, ¿quién le tiró a los fans? Llora por mamoncito de retache, va para atrás. Le quiso acomodar, pero ya no le salió. El babo ya te oyó y hasta te escribió canción. Chamaquito, cachetones, hipócrita y culón. Sé que me miró mamón, pero el güey se lo buscó. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo te dije que sí fui. Yo mero, el mero mero culero. Y cuando quiera, aquí lo espero. Y donde lo tope, pues hay mero. Si ya sabe de qué lado me roza la truza, hombre. Del que me cuelga la riata. Puro pinche cártel de Santa la verga, compa. Y deje la calle a ver si es cierto todas las pinches mamás que canta, güey. ¿Y a quién es, señores? But he is dissing this person, man. Directly. Y que le cuelga. Ya tú sabes dónde le cuelga. You know where is it hanging from. His clothes. Anyhow, if you got to the end of this reaction, give it a thumbs up. Subscribe if you haven't subscribed. Si llegaron a terminar esta reacción y les gustó, como a mí me gustó esta canción, suscríbanse y dejen un comentario. ¿Ah? Dejen un comentario. ¿Cómo es que se llama? Uno era Enrique Peña. Si Enrique Nieto viene por aquí, déjame saber también tú y Manuel Tabar. Manuel Tabar, si regresaste. Bye.